Hola, buenas tardes. Nosotros ahorita vamos a salir hacia allá. Vamos a ir a hacer una caminata, vamos a ir a buscar, ¿saben qué? Vamos a ir a buscar a Ilamas. Vamos mi esposa y yo y mi cuñada también. Nos vamos a ir a caminar a ver qué les puedo grabar por ahí. Y venimos cruzando el puente. Allá vienen ellas, allá, las mujeres. Ah, la arroyo ya se está poniendo buena para bañar, miren. Saben que anoche llovió y tronó el cielo, pero resistísimo. Esto me levantó, me despertó. Yo estaba dormido y me despertó ese tronido muy grande, grandísimo. No había escuchado un tronido así de grande. Fueron como tres tronidos, pero uno es más grande. Ya está poniendo güera el agua. Mañana, si no llueve en la noche, mañana va a estar buena para bañar. Y a ver si puedo echar la red ahí, la atarraya, para... A ver si sacamos unas mojarras ahí para comer. Bueno, ahí un saludito para ustedes, a cada uno de ustedes que nos miren acá desde el rancho. Y aquí vamos una vez más a caminar para el cerro para grabarles a ustedes. ¿Qué, cuñada? ¿Sí te gusta caminar a ti? ¿Sí? ¿Te encanta salir a caminar? Mándale. Pero no le gusta salir. A ti sí te gusta salir, tú caminas como si nada por acá. Las pilas, hasta los nopales para allá. Sí, sí, sí. Y la cortar chía. Y me gustaba andar buscando qué comer. ¿Oh, sí? A los nopales, a la chía. Ahí vienen ellas, miren. Vamos a hacer una caminata un poco larga. Vamos a ir un poco lejos. Y a ver si encontramos las ilamas. Yo creo que no acostumbrado. No, ya están saliendo las flores allá de Sanfazúchalis, de esas que son de campo. Los sirianes, miren. Sirianes, pero como otros, pues ya tienen unos garrafones así de fermentado, la fruta. Aquí vamos a caminar todo para allá, todo para allá. Hasta allá arriba. A ver quién quita encontremos ilamas. Yo me traje mi morrala, miren. Aquí traigo agua. Para echar las ilamas, supuestamente. Si es que encontremos. Dios nomás ve que salemos y se apunta él luego. Para salir. Se pone bien contento. Miren qué bonitas flores están estas. Están hermosas. Siringuanico. El maíz. Por aquí pasaban, cuñada, por aquí. Antes. Yo fui hace como 3 años para atrás. Oh. Pero en aquellos tiempos tú traías la comida por aquí, ¿o qué? Por aquí ya salíamos. Sí. Una vez. Venía yo pasó Valente y allá a la casa y parece que se llevó con más. ¿Escuchan el cielo? Qué bonito, qué hermosura. Si nos agarra el agua por acá, no le hace. Que llegamos bien mojados a la casa. ¿La lajita le dicen? Vamos para allá, rumbo para la lajita también, a ver si hay otros árboles para allá, para donde es la lajita. A ver si los encontramos. Miren, mi cuñado, que pasando esa puerta. Está allí y luego a la segunda le demos para la izquierda a ver si los encontramos. Para allá vamos. Mira cómo hay agua aquí. Hormigas. Aquí vamos entre la milpa, miren. Miren, ya llegamos aquí a la puerta. Esta es la primer puerta. Nomás que tenemos que
cerrarlas otra vez para atrás. Ahí para la lajita es para allá. ¿Para qué lado? Sí. Ah, para allá vamos. Ahí está trabada ya. ¿Eh? No más vamos allí. No. Miren aquí cómo está la vista aquí. Bonita. Ahí está el Cuachalalate que les he enseñado en otras ocasiones. Corre el vientecito. Hermoso aquí. Hermoso, hermoso que corre el vientecito. Se ve un poco oscuro para aquel lado. Eso no acordamos. Es allí, entonces, para eso es. Del Brasil, allá. Así pasábamos por la puerta y le dábamos para allá el camino. Y Debajo de las ramas. Y yo me acosté para atrás. ¿Y dónde es que la burra no quería caminar, cuña? No quería. Allí. Se metió allí, pero fuera del camino. No lo hizo por el camino. Por debajo del árbol. ¿Te quiso meter en el árbol? Es que se quiso dar la vuelta. Tremenda. Y ya, yo viendo que me iban a pegar las ramas, yo me acosté para atrás. No me pues. Ahorita aquí voy la bajada. Ya me dejaron las mujeres. Ellas ya están allá, en el árbol de las hilamas. Y quería yo ver grabado las hilamas cuando estaban arriba, pero ya me ganaron ellas. Ya sobre eso ya no les voy a alcanzar. Pero ahorita voy recio a ver si alcanzo todavía. No, por acá se voy y los voy a dar derecho aquí para abajo. No, es acá. Yo no sé, les digo. La jefa es la que me trae por aquí estos caminos. Miren. ¿Saben qué dicen las mujeres? Que todavía no están listas. Que no están reventadas todavía. Pero si se revientan es que están buenas. De perdiz limones vamos a llevar. Aquí hay otros limones también. Ah, miren, aquí están, miren. Miren. Ah, están arriba. Ya se cayeron uno de los cuiniques. Se los han comido. Gracias. Ellas se fueron para allá. Vamos a cortar limones. Hay que llevar limones. De perdes. Mire. Hay bastantes limones. Había un lanche. Y decíamos, ¿ahora dónde van a andar? Y decía, allá. Dice, ahora vamos a andar en el lanche. En el lanchito. ¿En el lanchito? Ajá, ya. Oh. ¿Y hasta acá traían la comida? ¿Oh, sí? Ay, bien, a dejar el almuerzo con con chile en el molcajete y blanquillos cocidos. Ah. O en el comal. Bien rico. Ajá, de ese, un chile de ese guajillo. O en el comal, mi mamá los echaba en el comal y los metía entre las tortillas. Ajá. Así, reventados, con la yema reventada. Sí. Los ajá. Volteaba. Sí, pues ella es la hermana de mi esposa, de la jefa. Tú eres la hermana mayor, ¿verdad? Sí, yo soy la más viejita, Anastasia. Ajá, ya sé. Cruz, Ríos. Sí. Pues ella es mucho más chiquita que yo. Ajá. Soy la abuelita. Tú eres la abuelita de ella. No, no tantos años, son como unos 8. Siete años. Oh. Mándale un saludo a tu comadre. Mi comadre Lupe le mando muchos saludos y me acuerdo mucho de ella acá, que ahorita estamos comiendo las hilamas. Y a eso vinimos. A eso vinimos. A comer hilamas y luego hemos comprado leche de esa de vaca, recién ordeñada. A su salud. Me he comido unos pedazos, me acuerdo de usted. Que pues cuando estaban aquí y de muchos los que han estado aquí saben lo que son hilamas. Ajá.
y son muy sabrosas. Y ahorita, pues ahorita hay pocas, sí, pero las que están bien ricas. Bien dulces. Ajá. Nomás que no encontramos nada, ¿verdad? Este árbol árbol que nos tanteó el hambre. A mí se me hace que ya se las llevaron porque vienen en la mañana. Sí, se las lleva. La gente viene en la mañana. Ajá, con mañana pueden amanecer reventadas. Necesitan mañana en el carro. Dejan el carro ahí en la orilla de la cerca. Y ya nomás se brincan. Ustedes a escalar. ¿Sí? No, venirse caminando. ¿Por qué? Ese carrito no entra para acá. Sí, las troquitas sí, pero el carrito está chiquito, está bajito. Bueno, vamos a ir a ver otros dos árboles para allá. A ver si aquí sí tienen. Aquí no encontramos nada. Los bejuquitos, así que bonitos se miran. De esos bejuquitos, cuando vivíamos en la fundición, una señora que se llamaba Ermila sacaba muchas procesiones. Hacía procesiones. Y a todas las niñas agarraba de esas enredaderas y hacía coronas. Y a todas les ponía coronas. ¿A las niñas? A las niñas. Y nos íbamos por muy lejos, sí, de las casas. ¿Oh, sí? Caminando y haciendo el rosario. Siempre a ella le gustaba hacer eso. Sí, sí, sí. Cuando ella estaba todavía. Están bien bonitas. Chiquitas. Sí. Ajá. Son bonitas. Y lo que hacían también cuando, si no llovía, luego sacaban la procesión. La procesión para que lloviera. Y a los niños les daban los santos para que los llevaran cargando. Ajá. Y les cortaban flores de. ¿Flores de qué? De. Sirian guanico. En estos tiempos, ahorita hay una flor blanca, no me acuerdo cómo se llama. ¿De San Nicolás? Ajá, esa flor huele tan hermosa. Sí, la San Nicolás, sí. En esta hora se hallan en la. Sí, en las lomitas. En las lomitas. Sí, hay cuidado con. Se dan debajo de las cubatas, casi siempre. Oh. Allí por este. A ver si no nos agarra el agua por acá. ¿Arriba? Sí, sí. Sí. Sí, mire, qué bonitas flores. No, sentiste ese temblor anoche, Chavi. Tronó el cielo grandísimo. Fue un tronido grandísimo. Que yo no había escuchado un tronido en mi vida como ese. Y dije, ¿qué será esto? Y después dos veces tronó otra vez. Pero ese sonó muy recio. Que tronó. ¿Qué cosa tendremos que...? ¿Tembló anoche, dices? Sí. ¿Y recio? Sí, tembló, porque yo estaba entre dormida. ¿Oh, sí? Y sentí la sacudida de la cama. Yo dije... ¿Qué dijiste? Ya el viejo me está sacudiendo la cama. Me volteé rápido. Y yo dije, a lo mejor él se paró y como a veces él se sienta recio en la cama. Uh-huh. Y yo dije, a lo mejor se sentó muy recio. Y él iba a decir algo. Uh-huh. ¿Para qué? Me espantas. Y no, estaba acostado con la espalda para donde estaba yo. ¿Qué le dijiste? Ahora carajo, no me asirno a la cama. No me mezcles, que ya me duermo sin que me mezcles. Después de esto, fue lo del trueno. Piniquitos, ya va. Aquí tiene una vista bien bonita. Ojalá que el video que le grabé. Ah, sí. Oh, sí. Allá donde están las vacas aquellas, ¿verdad? Sí, ajá, allí. Ah, sí. Y el árbol que yo te digo es por allí, el que Feliz dice que se ve. ¿Te acuerdas que por ahí le decían por la Sierra Blanca? No sé, yo. Nunca supe los nombres, yo nomás sabía que eran las Saibas. Y el oso, ¡Ush! 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 Ahora no viene muñeca, nada más viene vos. La muñeca le gusta revolcarse cada rato. Y llegamos aquí en tal árbol, donde está el árbol otra vez. Ahora vamos para acá, donde está esa puerta. Ándale, oso. Abre la puerta, oso. Por abajo, por el medio. Estas puertas antes no estaban. No. Había tiene de madera. Cierra. Una puerta de madera. Mira ese palo, qué bonito. Sí, es el cochalalate. El cochalalate. Y otra querenda. Ajá. Y ya tiene querendas. Tiene hartas querendas. Está sí. Qué bonito el palo. Y viene también su papá. Ahora vamos a agarrar para acá.
vez hallamos muchos quelites. Parece por ese lado. No. Veníamos con Alejandro, dimos la vueltota por allá y salimos aquí. Y le dijo, nos topamos al que le dicen Zapiro y a su señora. Antes y le dijimos, camino allá, a Chano. Ay. Por aquí, para allá yo iba a dejar la comida. ¿O sí está por allá? ¿Y por qué no me invitaste? Mira, ya está el señor. Oh, sí. Sí. Y ahí comían. Mira, fíjate, mira, y el árbol está igual. Igual. Como quisiera tener vida yo como los árboles. Que si tuviéramos vida nosotros, ¿eh? Sí, qué bonito. Mira eso también. Mira aquella loma también allá, qué bonita está. Yo he soñado esta. Sí. La loma esta. A ver, para acá me dijo. Feliz que para acá es. Vamos a ver, a ver, a ver. Por acá, ahí está el arbolito donde yo le enseñé a Feliz las que parecen uvas silvestres. Aquí es donde, bueno, allá está la puerta donde veníamos de dejar la comida yo y Fausto y yo. Ah. Y una vaca nos correteó, estaba la vaca allá y el camino pasaba por allí. Ajá. Tenía cría chiquita y ahora sí nos correteó y venimos por aquí. Yo corrí para allá y Fausto corrió para acá. ¿Y? Estaba por ahí arriba de un sirián llorando. Se subió al sirián y yo llorando allá. Sí, se separaron. Se separaron. A ver, nomás. A ver si encontramos aquí los árboles de Ilamo para acá. Para acá, me dijo. Yo creo que ha de estar por aquí. Aquí los voy a buscar. Miren, ya los encontré. Aquí están los elamos. A ver. Oh, allá está un panal de avispas. Sí, tiene lamas también. Ajá, se me dice que aquella va a estar buena, pero ahí está un panal de avispas, ir ahí. Mira, ahí hay otro, sí. ¿Dónde? Sí, pues, se oyó que sonó. Vamos a ver. A ver si no hay una culebra por aquí. Vamos a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Ya olió a zorro. Pues sí se oyó una que cayó. ¿Quién sabe dónde estará? Miren, la jefa ya se encontró una. Miren. Miren. Pero yo creo la tumbó. La tumbó. ¿Pero no se siente que está madura? No, de acá dura. ¿Está dura todavía? No. Hay varios árboles. Mira. Sí. Pero bueno, está una allá. Allá sí. Allá está otra. Ajá. ¿Reventada? No, nomás está relleno. Miren aquí donde anda Don Chano cortando. La hilama se subió arriba. Por esta hilama me tuve que subir arriba. Mira. Ajá. Bueno, a ver si está buena. Está un poco prieta de aquí. Pero se mira. Es por fuera. Dámela. Sí. No la avientes porque se va a caer. A ver, qué pela. Eso. ¿Ahora es qué? Ah, pues yo le llevé la comida a mi papá. Ah. Y y le dije que si me quedaba a ayudar. Y me quedé. Y ya era tarde. Y si ellos recogieron las cosas, ya estaban. Si mi papá no me miró a mí, yo andaba como así. Y se vinieron y yo me quedé como estas horas sola allá. Ya cuando miré ya no estaba ni que me oscura la cocina. Y ya se vinieron. Ya la jefa se quedó por aquí, sola. Por aquí pardeando ya. Sola. Menos pensado. Iba chillando yo. Sola, así como se mira. Pero no estaba lloviendo de perdiz. No.
Miren qué bonito el panorama para allá, como se mira. Hermoso. Miren bien bonito que se mira para allá. La cascada está pero lejísimos de aquí. Ahí está la cascada, miren. No se ve tan claro, pero... pero miren cómo está de lejos. Sí. Miren. Lejísimos. Miren nomás, con poquito nada más hasta donde me dejaron, miren. Y van hasta allá. Encontré los árboles de llama. Encontramos como unas 6. Pues de perdiz, para no venir en balde. Algo encontramos. Y ya vamos de regreso para la casa. Pensábamos que nos iba a agarrar la lluvia por acá porque está trueno y trueno el cielo. Pero yo todo por allá, le dio vuelta así para allá. ¡Corre el oso! ¡Corre el oso! Nos vamos para la casa. Que sea su hermano, mejor. No, 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 nos ponen corazoncitos y todo eso, y saben que con eso, como ya nosotros los queremos mucho, la mera verdad, así como ustedes nos quieren, nosotros los queremos también. Y un saludo a la familia de Don Luis, ¿verdad, jefa? Sí, así es, muy bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo rayó allá? ¿De qué lado? Allá, en el Salto. Sí, pues, ¿de qué lado de ella? Saludos para Andrea, mi prima, y sus hijas, que son mis sobrinas, y sus hijos, que son mis sobrinos. Les mando un abrazo y un fuerte saludo para ellos. Ellos viven en la Ciudad de México, en el DF. Así es, prima, te mandamos saludar acá a nosotros, toda tu familia, y allá a todos mis cuñados también les mandamos saludar. Papá, mi cuñado allá, este, Félix allá. Florida, a Doña Carmel, a Pancho, Angélica y a Lena, su... Lena se llama la cuñada de Angélica. Un saludo, Lena, y también para tu cuñada que está en Toluca también. Le mandamos muchos saludos. Y ustedes ya saben, a cada uno de ustedes, que no me acuerdo sus nombres, pero a todas les mandamos saludar. Ahí está la calabaza, miren. Y aquí está otra. Ah, esta está grande. Esta es la flor que hay en este tiempo y huele tan rico. ¿Oh, sí? Tan rico, sí. Ah. Bien hermosa, una flor de San Nicolás. Ah, oh, sí, sí. Mira, sí. Félix, todavía me he comido una mazorca. Y este, saludos, muchos saludos para ti, para Carmen, para Pancho, Angélica. Y los quiero mucho. De repente por ahí nos vemos muy pronto. Ya, que se la pasen bien. Acá el cerro, como se mira de bonito. Yo no sé si después que ella hacía comales. Y a veces mi mamá iba a comprarle comales a la señora. Le dábamos por ahí, allá. Y a mí me encantaba porque se miraba todo para allá y como que la señora platicaba bien sabroso. Esa señora. Aquí ya vamos la bajada rumbo allá a la carretera donde está la barranca allá abajo. Está un poquito retirado donde fuimos. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Miren, nosotros vamos a almorzar ahorita en esta mañana. Miren, con un caldo. Con un caldo de mojarra que mi esposa preparó,
Son mojarritas criollas. Miren que fuimos yo y Phyllis al río, al arroyo, con la atarraya y pescado también. Mi esposa, ella lo preparó. Esta mujer hace las comidas, pero ustedes ya saben, sabrosísimo. Miren, ahí tiene la cazuela de caldo. Es para puro antojarse, pues, va. Y con su limón y sus tortillas. Miren. Vamos a comer, pero bien rico en esta mañana. Bien rico, bien rico. Aquí estamos, aquí desde el rancho. Les mandamos saludar a cada uno de ustedes. Miren nomás. Dígame si no va a estar sabroso. Hola, buenas tardes. Saben que, miren, fíjense que es el primer día que vamos a ir a bañar. ¿Ustedes creen? Ya tenemos un mes aquí y nomás no podíamos ir a bañar. Cuando no era una cosa, era otra cosa. Y a veces el arroyo echaba agua y estaba buena. Y ya luego llovía en la tarde y ya no era nada. Estábamos como el sueño. Y se ve que quiere llover. Sí, pues. Y ya vamos listos, vamos a ir a echarnos una bañadita. Ah, ¿saben qué? Se me olvidaba. Me voy a llevar mi visor para ver si... De Pérez, para ver las mojarras ahí. Miren, aquí lo tengo. Ya lo lavé y todo. A ver si me aguanta este resortito. Que luego se revienta. Ya Oso ya se apuntó. Y está un montón de gatos también. Vámonos. Nos vamos a ir por aquí, por este lado. No te vas a resbalar. Y vamos para el arroyo. Que me sacaron las mojarritas ahí. Como quiera lo llevo nada más para divertirme. Ay, el esperso ahí. Ay. Es el manotas. Miren qué bonita la paracata, mira qué bonita está. Las flores. Hoy nomás. Parece que estamos allá en el rancho de la Nespa de Don Macario. Tenía un montón de perros. Se oían hasta acá, al otro rancho. Miren, aquí todavía... Y ahora sí traigo mi mochila. Sí, ahora sí traes tu mochila. Ahora sí traigo mi mochila con las cosas. Ay, qué vieja tan chula, pues. Miren, aquí apenas van los güeritos, miren. Y ya muchos ya pasaron los elotes, ya no tienen elote, ya está muy duro. Pero aquí, mi vecina, apenas tiene güero. Y tiene, ya tiene elote también. Miren. Que es el jilote que se llama. Bueno. ¿Sabes que aquí estaban unas hilamas? Mira, ahí está, ahí tiene una todavía. El arbolito este. Sí, pero todavía no se está. Ya se llevaron la otra. Estas son moradas. Se ha caído para abajo. Miren, así es como se mira el agua. Está bonita. Pero tenemos que cruzar este bracito de agua para ir a bañar allá de aquel lado. A ver si no nos caemos. Yo la jefa. No mires el agua. Levanta, levanta, levanta.
traer los de pintón. Mira la muñeca, 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 cara muñeca, cara la muñeca. Ya están otros tres, miren. Osau, vente Osau. Vente Osau. Se ve revoltada el agua ahí. ¿Eh? La poza donde nos vamos a meter a bañar, miren. Si no nos gusta ir, nos vamos a ir acá, donde está mero el arroyito, miren. Ahí está más bonito. Miren la jefa acá donde anda, miren. Miren, anda en la playa, ella dice. ¿Eh? De aquí está más padre que en la playa. ¿Sí? Ah. Oh, porque escuchas el agua, el agua este, bien bonita. No está nada de frío. Sí. ¿Qué es eso? Es un palo. ¿No? Está amarrado. ¿Mira? Sí, está, mucho. Sí, está amarrado. Con un bejuco se toró. Ay, miren. Está sabrosa, sabrosa el agua. Miren la jefa, miren, fíjense. Está bien, rico. Dice que está bien. Que aquí está más bien que la playa, ¿ves? Si estuvieran mis nietos, les iba a encantar. A todos, porque a ellos les encanta bañar en el agua. Sí, pues, mira, se vinieron todo el montón de perros con nosotros, mira, allá van. Está buena el agua. Vénganse a bañar, pues. Miren, miren aquí. Aquí estamos bien tranquilos aquí en el rancho. Aquí hay agua para bañar y para que se bañen todas las mujeres, miren. Todas las mujeres hermosas que nos miran. Para que se vengan a bañar aquí. Aquí con... Se vengan a bañar aquí con la jefa, miren. Aquí está la jefa, miren. Está fría, no está caliente. Está nomás rete buena el agua, sabrosa que no, está. Sí, pues por eso. Estaba puerca el agua, llovía y todo, sí. No se nos hacía, pues, venir. Se nos hizo venir a hoy. Y hoy sí vamos a bañar un buen rato. La mera verdad que sí. Bueno, pues ahí saludos, saludos a todos ustedes. Acá ustedes saben que siempre nosotros les mandamos saludos. Allá donde ustedes se encuentran en sus países de origen, allá les mandamos saludar a los... A aquellas mujeres hermosas de Chile, aquellas mujeres de Perú, de Puerto Rico, de España, y bueno, de Estados Unidos, todo aquí en México. Les mandamos un cariñoso saludo a todas ustedes. No nos acordamos de sus nombres, pero... Ustedes saben que les mandamos saludar. Les mandamos un abrazo, un fuerte abrazo a todos los que nos miran, los que se han suscrito a nuestro canal. Y estamos muy contentos porque nos miran en cada video. Es en palabras de ánimo para seguir en el canal. Así es. Y también les mandamos muchas bendiciones y un abrazo a todos. Y síguense suscribiendo. Y no olviden de tocar la campanita para que les llegue la notificación de nuestros videos, para que ustedes los puedan ver también. Pero me tomo mi tiempo para ustedes también. Y bueno, pues aquí estamos y ahorita nos vamos a echar pues un baño.
Miren el chiquitillo, miren el chiquitillo. ¿Dónde la vecina? Ya me cayó. Ellos no saben andar acá, por acá, miren. ¡Érale, érale, vente! Ahorita, ¿qué va a pasar? ¡Mire! ¿Eh? A ver. Un saludo a mis nueras y a mis yernos. A Lupita y a Chela. Saludos, saludos. A todos nuestros nietos también. Miren, mujeres hermosas, aquí ya mi esposa está cocinando en su cocina nueva. Ustedes preguntaron, don Chano, ¿por qué no se han movido para la cocina nueva? Miren, ya movimos las cosas, no sé si ya se los grabé, pero ya las movimos. Y pues, aunque está grande aquí, ¿verdad? Este, pero no hay forma como... Es que queremos espacio aquí, en medio. Entonces pusimos todo casi. Miren, acá está la otra alacena, el refri. Y mi esposa está haciendo otros toqueres. Ande decía, ay, don Chan, ustedes con sus toqueres. Pero saben que estos toqueres están muy sabrosos. Y fuimos otra vez a cortar nosotros elotes. Y aquí mi esposa está haciendo otros toqueres. Hay que aprovechar porque esto solamente es una pasadita. Se acaban los elotes, se están poniendo más y más duros. Entonces fuimos y encontramos esos. Y aquí está mi esposa. Sí, muy haciéndolos. Buenos días. Pues a ver si no me notan, pero... Bueno, aunque me noten, no tengo que esconder nada. No me siento bien ahora. Físicamente. Físicamente no me siento bien. Me siento mal. No pudiste dormir bien, ¿verdad? No. Tengo algo, unos problemas en mi cuerpo físico, pero ahí voy. Sí, fuimos a Tejupilco y le dieron una medicina a mi esposa. Yo creo que esa medicina, ella dice que quizás son hormonas que le dieron y no se siente muy bien por ese lado. Ella allá se pone una cremita que se pone... ¿Dónde te pones la cremita? Es una crema que el doctor allá me dio, que él me receta ya por varios tiempos, ya como por 2 años. Y son hormonas. Ajá. Pero él me dijo que no me iba a dar hormonas para tomar el de allá. Uh-huh. Que me iba a dar mejor una crema, que era mejor que la que estar tomando hormonas. Y esa crema te la pones en la piel, te la pones, ¿dónde te la pones? Son cualquier parte del cuerpo. Te la pone aquí así, en el brazo, en el otro brazo, se la cambia. Sí me siento bien con esa crema, pero me surgen otros problemas. Entonces, el doctor allá me dijo... que disminuyera la cantidad que él me mandó, entonces me ponía poquita y era como la iba llevando, pero ya tenía como 3 meses, casi 3 meses que no me la estaba aplicando por el mismo problema que se me hace. Entonces, pues aquí ya no me sentí así, pero aquí fui al doctor y le dije lo que yo sentía. Y él me dio unas medicinas. Él dijo que eran naturales. Y me las dio y ahora me estoy sintiendo
ya tengo una semana tomando inmunas. Y empecé a notar que siento los mismos síntomas que sentía cuando me ponía toda la dosis de la crema. Ajá. Estoy sintiendo los mismos síntomas. Entonces yo pienso que es eso. Una de las medicinas sí. que él me dio. Pero aclaras, la crema esa va en la piel. Sí, la crema va en la piel. Uh-huh. ¿Cómo son las cosas? En la piel, fíjese cómo funciona esta eso. Esta medicina es tomada, pero estoy sintiendo los mismos síntomas que siento cuando me aplico la crema. Uh-huh. Entonces yo pienso que es la crema, fue la medicina que me dio ahora el doctor. Uh-huh. Y le voy a llamar y le voy a decir el problema que me está sí. pasando. Pues aquí está la jefa, miren, en su cocina nueva allá, aquí está su ventana y aquí pusimos la estufa. No sé si allí estuvo bien la estufa, ¿cómo ven ustedes? ¿Se mira bien o cómo la ven? Aquí en su ventana ella cocina y ella tiene vista para allá y vista para acá. Y entonces y ya los muebles los pusimos para acá y así. Y así es como se ve la cocina de acá. Miren, ahora por aquí. Tengo la puerta abierta. Aquí está el otro lado. Y aquí, pero les cuento que aquí sí le voy a poner ventanas aquí. Le voy a poner una ventana que esta ventana se abra para acá y aquella se abra para allá. Así que se abran los dos lados, para un lado y se abra esta también. Y sí le vamos a poner ventana aquí. Estamos esperando al muchacho que iba a venir. Dijo que iba a venir sorpresa hoy. Y nos va a hacer algunos trabajos aquí. Yo se los voy a estar mostrando a ustedes. Ahí está mi esposo. Me va a asar un pollo en la parrilla. Ahí está. Va a asar pollo a la parrilla. Estoy haciendo la lucha aquí como para que se ponga al 100. Ajá. Estoy echando cebolla. Miren, el pollo ya mero va a estar. Le pusimos unos pedacitos de cebolla ahí para que le dé un poquito de más sabor. Pues yo ya tenía ganas de comerme algo así, pollito a la parrilla, una carne, algo así. Pues hoy se nos hizo, gracias a Dios. Y ya, pues ya está listo, ahora sí, para comer. Y ya vamos a comer. Mi esposa ya tiene la salsa lista, ya tiene las tortillas y todo.